Cerramos en este día dos semanas ya de este décimo ciclo de La Puerta Abierta para Canal Luz. Así que estamos muy, pero muy contentos. Hemos ido creciendo en invitaciones, ya tenemos bastantes invitados para las próximas semanas. Aunque Vicky, la productora, no ha podido estar trabajando en su oficina aquí, está trabajando desde su casa y está consiguiendo invitados. Estamos muy, muy, muy contentos. Y hoy cerramos esta primera dos semanas, no cerramos nada, simplemente se termina la semana. Y hemos invitado a José Luis Prieto, que estuvo hace un par de años con nosotros y que nos contó la historia de su vida como escritor, y quedamos sorprendidos de cómo una pequeña cosita explotó y hoy tiene cientos de miles de personas siguiéndolo. Así que mi invitado desde la ciudad, creo, de las afueras de Rosario, no me acuerdo bien, San Lorenzo, por ahí, José Luis Prieto. ¿Qué tal, José? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿De dónde sos? Rosario. Rosario, Rosario. No San Lorenzo, no sé por qué. No. Yo nací y viví durante casi toda una vida en Villa Gobernador Gálvez. Está pegadito Rosario. Claro, sí, por eso me acordaba, sí. Sí, hace 6 años me mudé a la ciudad de Rosario. ¿Tu profesión es de profesor de literatura, escritor profesional? No. No, comerciante, vendedor, busca vida. ¿Busca vida? Sí, ¿qué trabajo tuviste? Siempre me dediqué a la parte comercial, a la venta, y bueno, hasta que Dios quiso que comenzara a escribir. Así que desde el año 2005 que empecé en esta hermosa tarea de recopilar en principio historias, fábulas, hasta bueno, ahora convertirme en escritor, ¿no? Ya llegar al séptimo libro. Mirá vos. Al tomo 7. Yo sé que vos pensás que todo el mundo recuerda lo que contaste hace 2 años, pero yo te aseguro que no. Y una de las razones es que todos los días hacemos un programa diferente, así que así es. Yo me acuerdo de cosas, pero me tenés que refrescar. ¿Cómo fue que estaba repasando el video de los otros días de la vez que estuve, que fue en octubre del 2012, y te había comentado que tenía 20.000 fans en Facebook, y era como algo grandioso para mí. Extraordinario, ¿no? 20.000. Hoy tenemos más de 46.000. 46.000. 46.000, sí. Mira vos. Sí, creciendo prácticamente a 1.000 por mes. Es increíble. Bueno, la página web, estamos superando las 200.000 visitas mensuales. Justamente le estaba mostrando las visitas, y bueno, esas 200.000 visitas, 200.000 personas que han entrado a la página hasta el día de hoy, en el mes de marzo han visitado alrededor de 600.000 páginas, o sea que han leído 600.000 reflexiones. Mirá vos, es increíble los números. Así que bueno, creo que estamos llegando a millones de personas, ya podemos decir que estamos llegando a millones de personas, entre los libros, el Facebook y la página, estamos llegando a millones de personas. Ahora, ¿cómo empezó José Luis? Bueno, empezó como una aventura. Allá en el 2005 comencé editando 1.500 libros solamente. Y la idea era, bueno, no comercializar esto, no hacer un negocio a través de la venta de libros. Lo hice para regalar y me encontré con la sorpresa de que esa persona le regalaba un libro o dos libros, y a los pocos días venía y me decía: José Luis, está muy bueno tu libro, ¿por qué no me vendés 15, 20? Y así comenzó en ese momento, y al año comenzó la gente y dice: queremos el tomo 2, ¿y el tomo 2 para cuándo? Y el tomo 2, o sea, todas sorpresas muy gratas para mí, que ni pensaba, sinceramente, ni soñaba, porque si alguien me hubiera profetizado por ahí de pronto, allá en el año 2000, que iba a suceder todo lo que está sucediendo, decir: mira, ¿por qué no te vas a acostar de nuevo? Me parece que desayunaste con vodka, ¿no? Sí. Y bueno, al día de hoy ya llevamos 370.000 ejemplares editados, 7 libros, un libro, Una luz de esperanza para personas que sufren, personas enfermas específicamente. Vamos a ir mostrándolo, ¿eh? Vamos a ir mostrándolo. Es un pequeño libro que... Reflexiones para el alma, una luz de esperanza. Ahí está. Sí, saquemos la gráfica, por favor. Sí, saquemos el zócalo.
Ahí está, José Luis Prieto. Este es para gente que sufre, decís. Exactamente, te voy a contar un poquito la historia de este libro. Un médico de aquí de Buenos Aires, el doctor Francesco Matosa, conoció mi libro estando de vacaciones en Miramar. Se conecta conmigo y me dice, José Luis, necesito que me hagas un libro, me pareció fantástico todo lo que estás haciendo, pero un libro dedicado para personas enfermas. El libro debe contener mensajes que den mucho ánimo al enfermo. Porque es un médico que además de trabajar en lo somático, se dedica a la parte espiritual, a la parte personal y psicológica de la persona, ¿no? Entonces él ha encontrado a través de las reflexiones, a través de los mensajes que hay en Una Luz de Esperanza, un motivo para animar al enfermo y que su sistema inmunológico comience a barrer la enfermedad. Y en muchos casos, enfermedades terminales se han revertido. Eso es muy importante que aceptemos cuando el médico nos da un diagnóstico, pero nunca aceptar la sentencia. Tenés un cáncer, tenés para 6 meses. No, tengo cáncer. Vamos a ver dentro de 6 meses qué va a pasar. Exactamente, porque el médico dice eso por simplemente un dato estadístico. Sí, porque la lógica dice eso. Sí. Pero fuera de la lógica está Dios, ¿no? Sí. Que es el dueño de nuestra vida, que es el dueño de nuestro, de todo lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar un caso que lo cuento aquí en el tomo 7. El caso de mi abuela. Mi abuela tenía 98 años, tenía una neumonía. Bueno, estaba tan grave, que una tarde los médicos le dicen a los hijos, miren, pasen a buscar la ropa, dice, hagan todos los preparativos porque la abuela esta noche no la va a pasar. Con mi esposa... 98 años. 98 años. Con mi esposa orábamos porque la ilusión era poderle festejar los 100. Decía, bueno, señor, ¿por qué no...? 2 años más, ¿sabes? ¿Qué te cuesta 2 años más? Y esa noche la pasó muy mal, pero a las 9 de la mañana se sentó en la cama, pidió el desayuno y vivió hasta los 102 años. Por eso, a partir de tantas historias, ¿no es cierto?, de tantos milagros que ha hecho el Señor en revertir enfermedades terminales, creo que tenemos que borrar esta idea de adelantar la muerte cuando no hay más esperanza, quitar el respirador artificial al enfermo o la eutanasia. Creo que la última palabra la tiene Dios y se puede revertir cualquier cosa, ¿no? Vos sabés que el primer programa de esta serie, hace 2 semanas, traje a un amigo mío, Bill Kennedy, y él está pasando un momento de dificultad, tiene un tumor alrededor de una vena que llega al páncreas, una cosa compleja. Y bueno, un creyente comprometido, es pastor de una iglesia, ha viajado más de lo que uno se puede imaginar. Entonces vino y lo contó con toda tranquilidad. Porque al final me dice, ¿y vos estás seguro que mañana vas a vivir? Nadie que esté mirando el programa, que esté trabajando aquí, está seguro de mañana. Nadie. Así que cada día es un milagro. Cada día es una oportunidad nueva que Dios nos da. Lo que no tenemos que es presumir de que vamos a vivir muchos años. Porque nuestra vida está en la mano de Dios. Claro, sí, todos pensamos, es decir, todos imaginamos nuestra muerte allá lejos, ¿no? Cuando somos ancianos, nos vemos con un bastoncito. Pero, ¿qué pasa cuando, siendo joven, con toda la vitalidad, con toda la fuerza, con todos los proyectos, con todos los deseos de vivir, tenés un dolor, vas al médico, te hace un estudio y cuando volvés te dice, hay un cáncer y tenés 6 meses de vida? Ahí... creo que es muy importante las palabras que nos decimos, el poder de las palabras, cosa que hablamos en este libro. Sí. El poder de las palabras, esas palabras que nos decimos a nosotros. Hay un caso, un testimonio muy interesante de una chica de Rosario
que en el año 2009, el mismo día por la mañana, le dijeron a su padre que tenía un cáncer de colon, con 54 años, y ella con 26 años, a la tarde de ese mismo día le dijeron que tenía un cáncer de mama. El padre cuando se enteró dijo, no quiero saber nada, no me voy a hacer tratamiento, no quiero la quimio, soy hombre muerto. A los 4 meses falleció. Esta chica me comenta que salió del hospital como aturdida por la noticia, primero la del padre y después la de ella. Salió a caminar, dice, algo me empujó a entrar a una librería. Vi el título de tu libro y me pareció interesante, lo empecé a ojear, lo compré y fue tanto el ánimo que me dio que hoy tengo unas ganas tremendas de vivir. Ella se hizo todo el tratamiento y es una chica totalmente sana. ¿No? O sea, dos casos iguales, claro. Dos destinos totalmente distintos. ¿No? Déjame que dé los teléfonos, José Luis. 4568-6452 y 4568-6667. Estamos en vivo en este viernes, aquí en Buenos Aires, por eso los teléfonos de Buenos Aires. Y para aquellos que quieran mandar mensaje de texto, el 011-6041-3585. Está el equipo listo para recibir su llamado. Y nos gustaría saber que usted está atento al programa. Me gustaría, inclusive, es cierto que nuestro invitado tiene muchos seguidores, pero no toda la gente que está viendo el programa ha leído algo. Pero quizás haya alguno que sí leyó y pueda decir, uy, sí, me encantó, recuerdo tal historia. Así que espero que nos llame, porque algunos acá me están preguntando, no llama a nadie, che, alguien estará mirando este programa. La verdad que no sé. De todas maneras, yo ya sé que hay alguien que está mirando este programa, que está pasando un momento de duda y le está haciendo muy bien. Mi invitado José Luis Prieto empezó a hacer reflexiones. Las primeras que editaste en este libro, en el 1, que ahora lo vamos a mostrar. Bueno, pero ya está traducido al portugués y está siendo distribuido por un sacerdote católico en Angola. En Angola. Mira vos. Reflexiones para el alma, tomo 1. O sea, el tomo 1 es el primero que escribiste. Exactamente. ¿De dónde sacaste las historias? Bueno, las historias me llegaban vía mail, casi todas, ¿no? Fue una época donde me llegó una cantidad bastante importante de cuentos, de fábulas, de historias. Normalmente yo trataba de corroborar en internet si eran anónimas, si tenían alguna autoría de algún escritor. Pero me parecían muy interesantes como para reformarlas, para hacer una meditación, para dejar una enseñanza, para que esa historia, que a lo mejor es un cuento sencillo, infantil, llegara y tocara lo más íntimo de cada uno de nosotros, que es nuestra conciencia, nuestro espíritu. Primero me tocaba a mí, porque realmente cuando yo las armaba, decía, oh, pero qué bueno, pero qué interesante. Y comencé enviando por mail. O sea, todas aquellas direcciones que venían a la vista las guardaba y formé una base de datos que hoy llegamos casi a las 60.000 direcciones. Y la gente me respondía, dice, oh, qué bueno, dice, no, me llegó en el día que más lo necesitaba, seguí enviándome, por favor, no deje de enviarme. Y ya cuando tenía una cierta cantidad, entonces ahí comencé con la idea de hacer el libro. Y poder llegar, decir, a gente, amigas, a familiares, a profesionales que por ahí de pronto... bueno, es un poco difícil poder hablar de las cosas espirituales, pero bueno, fue algo realmente fantástico, fantástico. Increíble, ¿eh? Bueno, yo leí algunas de estas, pero estaba, mira, abrí esta. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Estoy traduciendo en directo desde el portugués. El dinero puede comprar un reloj,
pero no el tiempo. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar un libro, pero no el conocimiento. Qué bueno. El dinero puede pagar un médico, pero no te da salud. El dinero puede comprar una posición, pero no puede comprar el respeto. El dinero puede comprar sangre, pero no la vida. El dinero puede comprar sexo, pero no el amor. El dinero no puede comprar tu eternidad. Es tu fe. Y ahí se me terminó el portugués. Che, qué bueno esto, ¿no? ¿Esto lo leíste alguna vez y lo pasaste? Exactamente, sí. Bueno, sucedió así. Incluso después me fui inspirando en algunas situaciones, en algunas cuestiones mías propias o ajenas. Y fui tratando de armar esa historia, ese pensamiento en una reflexión, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay muchas historias propias, incluso en el tomo 5 y en el 7. Ahí escribí algo que me sucedió en el año 2000, una situación muy grave económicamente hablando, donde tenía un negocio de artículos del hogar y, bueno, en esa época las políticas económicas del gobierno hicieron de que la gente se quedaba sin trabajo, no podían venir a pagar, las ventas cayeron y, bueno, me fundí, como tantos otros, ¿no? Y estaba en una situación muy grave porque tenía una propiedad que en ese momento estaba tasada en $250,000 en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Tenía el negocio en la planta baja y en la planta alta la casa. La casa muy, muy linda, el salón muy bonito. Y tenía dos opciones. Hacer lo que hace todo el mundo, transferir la propiedad para que no perderla. O desafiar lo imposible. ¿Qué era desafiar lo imposible? Poner todo en la mano de Dios. Mi conciencia me decía que lo primero no iba, que tenía que confiar en el Señor. Fue muy duro, fueron tiempos muy difíciles. Buscaba consejos por todos lados, hasta que un día fuimos a ver a un amigo, un misionero de Cruzada Estudiantil, que vivió en Rosario durante 15 años, y me dijo una frase que jamás la voy a olvidar en mi vida. Dijo: José Luis, espera, porque Dios va a hacer algo muy grande en tu vida. Bueno, eso me alivió un poco el corazón. Sí, pero yo lo quiero aquí y ahora. Exacto. O sea, hay dos palabras que creo que deberíamos desterrarla del diccionario de la vida. La palabra esperar con paciencia, ¿no? Son dos palabras que... Quizás ahora yo estoy contando todo esto con una sonrisa, ¿no? Pero en ese momento era terrible, 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 porque esas voces internas eran tremendo. Uno se veía, cerraba los ojos y veía la bandera de remate de la propiedad, porque, bueno, a todo esto tenía una deuda que se había incrementado de una manera increíble, era una tarjeta de crédito, y no podía pagar. Orábamos, contra más orábamos, más cartas, documentos, más amenaza de quitarnos la casa, aparte de los bancos, hasta que, bueno, no di más y me presenté en convocatoria de acreedores. El resumen de la tarjeta de crédito había desaparecido, no sé qué pasó, bueno, quizás me borraron del sistema. Después de un año y medio, un día aparece el resumen de cuenta. Cuando llegamos con mi esposa a la noche, vimos el resumen y nos quedamos helados. Dijimos: este es el fin. Era la hora de comer, dijimos: no lo abramos ahora el sobre porque no vamos a poder comer, nos vamos a atragantar. Entonces, bueno, estaba el sobre ahí, comimos, y cuando lo abrí, primero me fijé si realmente era mío, ¿no? Decía José Luis Prieto. La deuda estaba totalmente pagada. Y hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que pasó, porque el banco nunca respondió a eso, pero... La deuda se había ido, en ese momento, 93,000 pesos dólares, porque, bueno, era la época del 1-1. Y a partir de ahí,
se fueron sucediendo una serie de cosas en las cuales Dios nos fue abriendo puertas a llegar al día de hoy con todo esto, ¿no? Y que lo que yo considero es que no fue una desgracia, como muchas veces decimos, ¿no? ¿Por qué Dios me castigó de esta manera? Yo digo que fue una gran prueba de vida, porque Dios quería saber qué actitud yo iba a tomar, mi esposa y la mía, qué actitud íbamos a tomar entre los dos en esta situación. O desafiar lo imposible, o hacerla fácil, transferir la propiedad. 24 horas, 48 horas, nos quitamos todo el problema de encima. Creo que cuando uno, porque acá hay una cuestión, es decir, uno pone una situación de esta en las manos de Dios sin saber las consecuencias. Porque en esta situación Dios tenía planeado pagármela anónimamente, pero también la podía haber perdido. Yo estaba dispuesto a todo, pero en ese momento leía mucho Job. Me sentí muy identificado con él a la distancia, ¿no? Pero bueno, en el sufrimiento creo que es más o menos similar. El sufrimiento de una enfermedad, de la posibilidad de perder una propiedad. Y me sentí muy identificado con él, ¿no? Entonces, ahí confiaba en el Señor y orábamos y pedíamos. Y salimos adelante de esta situación. Y yo creo que fue esa gran prueba de vida, porque Dios tenía planeado darme, poner en mis manos, administrar todo esto, reflexiones para el alma. Entonces yo tenía que pasar por ese, por ese valle de sombra y de muerte, pero Dios estaba ahí, me ayudó a salir adelante y me confió todo esto. Y bueno, hoy se lo agradezco que realmente me haya puesto en esa situación, ¿no? Carlos Muth de Rosario, toda su familia leyó los libros y además como periodista ha hecho sus críticas. Le deja muchos saludos y lo alienta a seguir escribiendo. Horacio de Santa Fe, muy interesante programa, le gustaría conseguir el libro. ¿Dónde? ¿En Santa Fe? En librería Jardín. Librería Jardín, ellos los tienen. Eli de General Belgrano dice, es una bendición este programa. Lucía de Rosario tomó por costumbre regalar su libro. Sí. Néstor Castillo de Los Toldos está pasando muchas pruebas y siempre espera que Dios le hable. Bueno, ya empieza la audiencia a reaccionar, ¿no? Bueno, alguien nos está viendo entonces, ¿alguien, ¿no? Sí, alguien más, somos más que dos. Como, así era la canción, ¿no? Somos más que dos. Esto te motivó el tema este de buscar lo imposible a este séptimo libro, ¿no? ¿Tenés alguna historia acá que tenga que ver con eso? Sí, hay una historia, es decir, justamente de lo que hablábamos del dinero, ¿no? Que muchas veces consideramos que el éxito es tener un auto último modelo y de alta gama, de tener un fin de semana. Entonces, dejamos lo principal en manos de nada, ¿no? ¿Y lo principal qué es? La familia, los hijos. Hay una historia muy interesante. Dice que una mujer pasaba frente a una cueva y escuchó una voz que le dijo, ven, pasa. Cuando la mujer entra con su bebé en brazos, ve que en el piso hay oro, brillantes, joyas preciosas, y la voz le dice, tienes solamente 8 minutos, llévate todo lo que quieras. La mujer dejó a su niño sentadito ahí a un costado y empezó. Y la voz le advertía que el tiempo se le terminaba, te queda solo 1 minuto. Y la mujer, desesperada, trata de juntar todo lo que más podía y sale corriendo de la cueva. Y la puerta se cerró para siempre. ¡Wow! El niño había quedado adentro. O sea, olvidó lo principal, su hijo, por todas las riquezas. O sea que las riquezas le duraron solo 8 minutos, la angustia y la desesperación por toda una vida.
El año pasado estuve en El Salvador, Centroamérica. Estuve con una gente amiga que me están distribuyendo los libros, dando distintas charlas. Y me contaron la historia de un salvadoreño que se fue con su familia, su esposa y tres hijos, a probar fortunas a Estados Unidos. Comenzó a trabajar este hombre muy duro, muy fuerte, y consiguió después de un tiempo un trabajo excelente que era conductor de camiones de caudales. Ganaba mucho dinero, pero cada vez se alejaba más de la casa. Viajaba y contra más trabajaba, más ganaba. Entonces se había propuesto comprarse una casa para él y una para cada hijo. La mujer le advertía, su esposa le decía, mirá que tus hijos te necesitan, yo te necesito. Sí, sí, bueno, ya. Siempre dejamos para mañana las cosas, ¿no? La esposa lo dejó, sus hijos se criaron a la buena de Dios. Los tres chicos se metieron en pandillas con las drogas. Al mayor se lo mataron. A la nena, una adolescente de 15, 16 años, de tanta droga que un día tomó, quedó como descerebrada, está en un instituto de recuperación. El padre se pone contento cada vez que la va a visitar y la nena le dice, hola papá, lo único que le dice. El más chico también estaba metido en las pandillas, lo habían amenazado que lo iban a matar. Y un día cuando llega el del trabajo, ve que está la policía, la ambulancia en su casa, desesperado, va corriendo, entra a la casa y ve que su hijo está en el suelo. Le habían pegado tres tiros en el abdomen. Bueno, lo llevaron de urgencia, lo operaron, le tuvieron que sacar todos los intestinos. Quedó en silla de ruedas porque una de las balas le rozó la columna vertebral. Y el hombre, en la vorágine del trabajo, en su locura por el dinero, por hacer lo que no tenía que hacer, se había olvidado de pagar la asistencia social. Así que tuvo que vender las tres casas que con tanto sacrificio, dejando a la familia de lado, tuvo que vender las tres casas para pagar todo el tratamiento del hijo. Esa historia me impactó tanto que la volcamos al tomo 7 para hacer ver a la gente que de alguna manera tenemos que priorizar la familia. Porque si dejamos, no podemos a un hijo ponerle lo mejor de las cosas materiales, el mejor celular, el mejor video, todo lo mejor material no sirve. No sirve. Juan Pablo, te cuento, cuando yo tenía el negocio de artículo hogar, estamos hablando del año 94, 95, cuando empezaron a salir los primeros videojuegos. Venían los padres a comprar un videojuego con un pequeño televisor de 14 pulgadas y nos comentaban que, bueno, que venía del trabajo cansado y que el chico quería jugar y que quería que le ayudara con las tareas del colegio. Y entonces, mi hijo me tiene enfermo, así que le pongo el televisor con el videojuego en la habitación, así ya ni lo escucho siquiera. Estamos hablando de 94, 95, han pasado ya 20 años. Entonces, esto es un... hay que prestar mucha atención, esto es un llamado de atención a los padres fundamentalmente, ¿no? Porque no se puede de ninguna manera reemplazar el afecto, 5 minutos diarios, de calidad, 5 minutos diarios por la mejor play, por el mejor video, por el mejor... No se puede de ninguna manera reemplazar. Me estoy preparando porque el domingo voy a dar una charla, ¿no?, en la iglesia de la Puerta Abierta, una iglesia en la zona de Constitución. Si alguno conoce, la primera vez que voy, es una iglesia que está no en la avenida Brasil, en la calle Brasil. y justamente el tema que voy a hablar es, me pidieron que le hable a los padres, ¿no? Tengo un mensaje que se titula Buenas lecciones de un mal padre. Y, y justamente tenía mucho que ver con esto, dice... personaje, dice, yo no,
conocí a mis hijos no me conocían a mí. Y lo peor de todo, mis hijos no conocían al Señor. Bueno, pero no te puedo dar el sermón porque lo voy a dar el domingo. Me gustaría escucharlo. Bueno, escúchalo. Los que quieran ver, pongan la página de la iglesia. No hace falta que... La página de la iglesia es lapuertaabierta.org. Allí está un botón que es mensajes. Y lo di en el 2012. Porque es sorprendente que están todos los mensajes que he dado en los últimos 10, 15 años. Ahí, increíble. A veces me escucho yo y digo, qué cosa interesante la que dije, no tengo la menor idea de dónde saqué eso. Me pasa cuando escribo, ¿no? Si por ahí no se me cae una sola idea, digo, bueno, señor, a ver, ¿qué quieres que ponga, ¿no? Sí. Y empiezo a escribir y no puedo creer lo que... Alicia de Santa Fe leyó la historia del cazón. Tazón del abuelo. Y le conmovió, dice. El tazón del abuelo. Tazón. Marga Mancinelli y San Juan felicita a José Luis Prieto y dice que lo están viendo. Mercedes Rosario siempre lee los libros, está leyendo Una luz de esperanza, este libro. Ajá. Ayudó mucho la anécdota del burro. Ajá, muy bueno. Y se lo transmitió a su amiga que también le ayudó a sacarla de la depresión. Etruria de Córdoba tiene la colección y la usa en su radio para leerlas. Sí, sí, muchísima gente, muchísimos locutores de radio agarran las reflexiones, ¿no? Alma Méndez, de Villa Constitución, dice que sus libros son maravillosos y nos manda bendiciones. Buenísimo. ¿Hay cosas en el estudio de él? Ah, no, claro, sí. Quizá... Pues se va a ir el tiempo con dos o tres historias. Quizá la audiencia dice, ¿dónde consigo un libro? ¿Dónde puedo leer algo? Danos la página para que la gente pueda ya mismo anotarla. No va a ir ahora a consultar la página. Esperé hasta las 11. Hasta las 11. Falta poquito. Sí, falta poquito. A ver, ¿cuál es la página? Bueno, es www.reflexionesparelalmatodojunto.net. Ahí está. Es reflexionesparelalmatodojunto.net. Ahí está. Mirá. Es la publicidad que te estamos haciendo. Sí, estamos. Che, esas obleas amarillas, ¿qué significan? Bueno, hemos tenido la sorpresa de que Reflexiones para el Alma primero fue declarado de interés municipal por la ciudad de Rosario, luego fue declarado de interés legislativo y a posteriori de interés provincial. De interés provincial. Afirmado a través de un decreto por el gobernador Bonfatti. Mira vos, el gobernador Bonfatti, socialista, le gustan las cosas del alma. Así es. ¿Creen en el alma los socialistas? Sí, ¿no? Pienso que sí, porque un libro que hable de Dios que sea considerado de interés provincial me parece. Buenísimo, habla de la sabiduría y sensibilidad de esa gente. Además el prólogo me lo escribió el vicegobernador, así que... Mira vos. El doctor Jorge Gen. Mira vos, che. Jorge Gen. Jorge Antonio Gen, vicegobernador de la provincia de Santa Fe. Qué bueno, che, qué privilegio, ¿eh? Sí, sí, realmente. Ya que sos de Santa Fe, ¿cómo viviste vos? ¿Cómo estás viviendo vos? He aparecido nuevamente. ¿Cómo estás viviendo este clima de violencia de Rosario que incluye un ataque a la misma casa del gobernador? Como yo te mencioné anteriormente, yo vengo de una ciudad, Villa Gobernador Gálvez, que en este momento es una ciudad muy conflictiva, ha habido muchos asesinatos, muchos ajustes de cuentas, pero una ciudad que se la ha entregado al mismísimo infierno, al mismísimo Satanás. Vos entrás a la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, y ahí está San la Muerte y al lado el Gauchito Gil. Y creo que esa situación está trayendo, o sea, hoy se está pagando las consecuencias de que la gente está siguiendo un camino equivocado. Por otro lado, creo que toda esta situación es una cuestión de conciencia
aquí no se trata de personas malas o personas buenas. Aquí se trata de una cuestión de conciencia, donde el mal está ganando terreno, donde, bueno, yo cuando doy mis charlas en los colegios sobre violencia, hablo sobre algo muy, muy infantil, Tom y Jerry. Hay una de las escenas de Tom y Jerry donde al gato se le posa un angelito de un lado y un diablito del otro, ¿no? Entre los dos lo bombardean con voces, no hagas el mal, hacelo. Ahora, todo depende. Bueno, esa batalla está en cada uno dentro de nosotros, ¿no? Esa cruel batalla está en cada uno de nosotros. Ahora, depende de cada uno qué voz estamos escuchando. Y yo creo que hoy la gente, la mayoría de la gente, en caso de los chicos fundamentalmente, están siguiendo la voz del mal. Y hoy, ¿la consecuencia cuál es? La muerte, quedar en silla de ruedas, familias destruidas. Entonces, pasa aquí que, bueno, en un principio creo que se ha permitido, porque si no se hubiera permitido desde un principio no se hubiera llegado a lo que se llegó hoy. Pero creo que todo Santa Fe, creo que las iglesias, ya sean las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, creo que se debería estar orando por Santa Fe, por la gente fundamentalmente, y por todos estos chicos que quizás no tienen ni la más mínima idea de dónde se meten y cómo terminan, ¿no? Uh-huh. O sea, no darle valor a la vida. Me han comentado que dicen, por 1.500, 2.000 pesos, me avisás, limpiamos al que vos quieras. O sea que por 1.000 pesos la vida de una persona vale 1.000 pesos. En manos de un sicario. Se matan gente a cualquier hora del día sin ningún problema. Creo que la cuestión va mucho más allá, trasciende mucho más allá de lo psicológico y entra en el aspecto espiritual. Y hoy cuando lo malo de lo espiritual está ganando terreno, se está apoderando de la mente de los chicos, fundamentalmente están sucediendo las cosas que suceden. O sea que aquí hace falta gente que esté trabajando y que esté haciendo tomar conciencia de lo que verdaderamente está sucediendo. Me haces acordar que anoche, después del programa, llegué a mi casa y bueno, me pasa siempre, trato de mirar algún programa, pero me entusiasmé con el diálogo de Fantino con Luis Majul y otros dos periodistas, Laje, ¿no? Laje. Sí, Julio, y el otro es Luis, y bueno, no sé cómo se llama. Estaban hablando de la huelga de los docentes, y discutían, y Fantino defendía la educación pública. Entonces la respuesta fue que la educación pública, que yo, aunque soy representante legal de una escuela privada, yo me crié en la escuela pública, pero no en esta, en la escuela pública cuando yo era chico o adolescente, en donde si el maestro me ponía una mala nota, mi papá sabía lo que tenía que hacer. Hoy una maestra le pone una mala nota y viene la madre y le pega a la maestra. Es decir, se ha trastocado todo. Entonces, Majul, el Aje y el otro le decían, esto es lo que está pasando. La gente pone a los chicos en la escuela privada porque eso está pasando en la escuela pública, pero se han perdido los valores. Y yo tenía ganas de gritarle, Fantino, ¿cómo se llama Fantino el nombre? Alejandro Fantino, vos sos tan culpable cuando haces esos programas que atacan al matrimonio, que promocionan el adulterio, la fornicación, el consumo de droga. Es decir, la gente cree que hay que respetar el valor de la verdad y la mentira. Ese es un valor. Hay otros valores. Vos empezás a atacar valores y se cae toda el andamiaje. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy. Sí. Entonces, y todos
los que hacen esa prédica negativa son culpables, y nosotros somos también culpables en el sentido de que hemos dejado que esto que suceda y no hemos reaccionado. No hemos reaccionado. Juan Pablo, yo visito muchísimos colegios durante el año, doy muchísimas charlas, y la problemática siempre es la misma. Los padres dicen, no sé qué hacer con mi hijo, y los maestros dicen, no sé qué hacer con los chicos. O sea, que el rol de la familia es educar, ¿no? Y el rol del maestro es enseñar. Pero si los maestros se encuentran con la problemática que vienen, tienen que enseñar y educar a la vez. Entonces no saben qué hacer, no saben qué cómo hacerlo, no saben qué fórmula aplicar. ¿No? Entonces, ese es el gran problema, es el trasfondo que trae el chico, porque digamos, todo lo que está sucediendo, esa gran violencia que hay a través de los chicos, que se pelean, que se maltratan, ellos están queriendo llamar la atención, diciéndole, por favor, los chicos quieren que le pongan límites. Los chicos te están diciendo a través de la violencia, por favor, poneme límites. Decime que no alguna vez. Porque el gran problema es esa palabra, ¿no?, que le cuesta tanto hoy a los padres, el no. Claro. Y no, y no. Pero porque lamentablemente es un ni y el chico... No, pero impera el egoísmo. El padre que no disciplina es el padre que no ama. Lo decíamos ayer con el pastor Daniel González. Uh-huh. El padre que ama disciplina, le pone límites. Y corre el riesgo y paga el precio de ponerle límites. El cómodo, es decir, que se ama más a sí mismo que a su hijo, no quiere tener problema. Lo deja seguir. No lo limita, no lo disciplina. Por eso el texto bíblico dice que Dios nos ama, como consecuencia de que nos ama, nos disciplina. Déjame que lea algunos mensajes. Felicitaciones por el invitado. Tengo todos sus libros y también los uso para regalos de cumpleaños. Soy de Entre Ríos. Mirá vos. Qué bueno conocer al hermano Prieto. Hemos leído todos sus libros, muy edificantes los testimonios. Excelente el programa. Néstor Medina de Goya Corrientes. Estoy leyendo el tomo 3 y es de mucha bendición para mi vida. Un abrazo a la distancia. Oscar Ereñuz de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, está viendo el programa con los 7 tomos en la mano. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Qué te parece? Eso no lo escribiste antes del programa, ¿verdad? No. Yo sé quién es Oscar el niño. No. Gloria, conocí a José Luis Prieto en mi adolescencia. Cuando leí sus libros no podía creerlo, porque están en el mismo camino. Bendiciones. Bueno, ahí sigue la gente reaccionando a todos tus escritos, ¿no? 300.000 libros. 370.000. ¿Calculando los chiquititos? No, los chiquititos aparte. Los chiquititos ahora estoy haciendo 300.000, por los cuales ya estamos llegando cerca al millón. Claro. Sí. Esos son de regalo. Sí. Algunos se venden, otros son de regalos, pero bueno, la mayoría se regalan. Sí. Le quiero decir algo. Cuando un libro vende 10.000, la editorial hace una fiesta que no se imagina. Pero no se imagina. 10.000. Sí, esto es muy anónimo, muy en silencio. Y estos son 300.000. Bueno, en 7 libros. ¿No es cierto? Digamos, 280.000 son casi 40.000 libros. 40.000 libros por cada uno de los tomos. Cada edición son 10.000, 20.000 libros según los tomos. Por ejemplo, ahora ya en el 5 de mayo vamos a cumplir 9 años de aquellos primeros 1.500. Uh-huh. Y se sigue vendiendo el tomo 1. Se sigue vendiendo. Y claro, porque hay miles de personas que no lo leyeron. Sí. Claro. Ahora, no están para leer en internet. El libro no, pero sí en la página. En la página hay alrededor de 500, 600... Historias. Que son las de los libros. Sí, de los libros. Tal cual como están. Con copiada y pegada a la página. Pero competís contra vos mismo. Te estás quemando tu propio negocio. No. Esto no es un negocio, el negocio del Señor es. Bueno, la gente, a pesar de que leen la página, después me escriben, yo no puedo conseguir los libros, o sea, quiere tener el libro. La gente quiere tener el libro en sus manos. Me preguntaban hoy, che, ¿se desaparece el libro con esta de avance de la tecnología? Puede ser en un par de generaciones, pero no ahora. No ahora, exactamente. Un par de generaciones. Quizás cuando los más chiquitos
se le empiece a inculcar y hacer leer un libro a través de internet o a través de una tablet, o ahí sí, dentro de 20, 30 años puede ser. Sí, pero ahora no. No. Imagínate que yo como presidente de la Sociedad Bíblica se discute ese mucho ese tema. Bueno, ahora es fantástico, ¿no? Yo tengo la tablet y ni siquiera tengo que leer la Biblia, o sea, aprieto un botoncito y me la claro, lee. Los pastores vamos a tener que cambiar, decir, vamos a abrir la Biblia, la tablet, el iPhone, en el pasaje tal. Sí, sí, es así, la verdad que es porque una... es maravilloso estar siguiendo la lectura y que alguien te la esté leyendo, ¿no? Es fantástico realmente. Ah, lo escuchás. Claro, claro. No, a mí me viene muy bien esto por el aumento de letras, salvo en este programa Skype que no me permite ampliar la letra, por eso tengo que usar anteojos. Ajá. Pero si no, yo tengo la Biblia ahí, abro y tengo letra grande y así, ¿no? Pero la lees fácil. Sí, 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 sí. De todas maneras, no es lo mismo que leerla desde aquí. ¿Eh? Hay otra cosa. No sé, somos de una generación en que el olor es diferente. El olor a papel el tacto es otra cosa. Es diferente. Y se la podés llevar a tu casa y la podés llevar a la cama y la podés llevar en todos lados. Julia de Mendoza, qué bueno programa. Bueno, y siguen llegando mensajes, después los voy a leer. Contame la historia que más la gente te menciona. De todas, una del Tazón mencionaron. Pero debe haber una, no me corten la cabeza. Ahí estamos, más luz acá, más luz. Dame más luz. Ahí está, siga. Vos la historia que más te menciona la gente, debe haber una. No tanto las personas mayores, sino los chicos en los colegios. O sea, yo al regalarle el librito pequeño hay historias muy fuertes, que es Cuídate, relacionada con el SIDA, y otra carta de un bebé que es referente a un aborto, ¿no? Esa carta de un bebé es tremenda porque, digamos, es una fábula que el bebé le escribe una carta, le está hablando a la madre, diciéndole que, bueno, que está muy contento porque se ve crecer y que ya tiene las manitos y que puede jugar. Y mamá, te noto triste, ¿por qué discutís con papá? Si yo estoy bien, prometo no patear. Bueno, todas esas cosas así donde el bebé ve una actitud de la madre un poco rara. Mamá, ¿por qué te acostás? Son las 2 de la tarde, yo quiero jugar, no quiero dormir. Mamá, ¿por qué vas al médico si no estoy bien? Yo, ¿para qué? Entonces, un día dice, me mandaste un jueguito para que estés jugando, y ese tubito. Y dice, ay, mamá, me están arrancando el bracito, me están quitando mi casita. Mamá, ayúdame, por favor, soy muy pequeño para que me estén haciendo tanto daño. Y después viene la reflexión donde el bebé le dice, mamá, pasaron 17 años y todavía te noto triste por esa decisión que tomaste, pero estoy aquí en el cielo esperándote. Por eso yo digo que muchas veces sobre este tema, sobre el aborto, sobre las drogas, hacemos marchas, se hacen comentarios de todos tipos, se juntan firmas, pero las leyes salen igual. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer, aquellos que estamos en contra del aborto, de la droga? Es concientizar. Creo que eso es lo que tiene Reflexiones para el Alma. Tiene historias como esta, la carta de un bebé, lo cual esto se graba en el corazón, ya sea de una criatura como de una mujer de 20 años, de 30, de lo que sea. Es una historia muy fuerte que creo que antes de tomar una decisión va a estar dando vuelta ahí la historia. Muy, muy bien escrita porque hasta deja un mensaje de esperanza para la madre. Claro. ¿No? Claro. Sí. Y esta es una de las que los chicos más reaccionan. Sí, esta y la otra que es referente al SIDA, es una nena de 15 años, sus padres le regalaron un crucero para los 15 años, entonces conoce a un chico y ese chico, cuando ella se levanta, le deja una rosa azul con una carta diciendo que había conocido a la chica más bonita, pasaron los días así
y ella se comenzó a enamorarse de él. Y la última noche de despedida pasa todo lo que tiene que pasar, ella se entrega a él. Y a la mañana va corriendo a la puerta del camarote y encuentra una caja con una flor tallada y una nota que decía, no lo abras hasta que llegues a casa. Entonces llega a su casa, saluda a sus padres, va corriendo a su habitación. Cuando abre el cofre, había una flor negra marchita y una nota que decía, bienvenida al mundo del SIDA. Y esta historia le ha tocado muchísimo, muchísimo a los chicos. Es más, una nena, creo que de Rosario, me han contado esta historia que es bastante simpática, bastante tragicómica, digamos, ¿no? Porque dice que la nena que quería el viaje a Disney, que el crucero, y los padres no querían, entonces querían la fiesta, ¿no? Entonces ella, bueno, que estaba encaprichada y al padre un día le llegó uno de esos libritos y dice, toma, dice, léelo, ¿no? Claro, lo leyó y se quedó pasmada de lo que estaba leyendo. Dice, ¿ahora qué querés? Dice, no, dice, ahora quiero la fiesta. O sea, le había tocado tanto, como diciendo, no, esto me va a pasar a mí. No, pará, si no haces nada, no te va a pasar nada. Sí, claro, ¿no? Claro, sí. Podés disfrutar del viaje sin tener que hacer nada. Raro. Cuídate. Entonces, bueno, eso fue lo que le impactara de tal manera, ¿no? Yo cuando le pregunto a los chicos, ¿cuál es la historia que más les gustó? Bueno, todo el mundo me dice en estas dos y el tazón del abuelo, ¿no? El tazón del abuelo. Es el que mencionó la otra chica. Sí. Mira, Ramona Riquelme, siempre mire el programa, vive a 50 kilómetros de Bolivia. Uh-huh. Y es la primera vez que escucha de los libros. Ah, qué bueno. Pero van a ser de mucho aliento. Esperamos que sí. Seguramente. Seguro. Se va a conectar a la página. Pongan a la página mientras yo leo esto, así la gente la toma nota. La página, no de la iglesia, la página de José Luis. Ahí está. Es esas reflexiones para el alma, todojunto.net. Ana Casarreta, de Ituzaingó, hoy compartió la poesía Tal Vez. Tal Vez, no la recuerdo. En un grupo entre creyentes y inconversos y quedaron tocados. Pregunta sobre el autor. Posiblemente el autor no recuerde. Sí, no la tengo presente. Son Miriam, tantas, son más de, claro, 700. Miriam de Ceres, leí el primer libro, me lo habían prestado y demoraba en devolverlo porque quería volver sobre cada texto. Bendiciones. Pero devuélvalo, Miriam. Devuélvalo. Bueno, este libro, vamos a promocionarlo ahora, es el séptimo. El séptimo. ¿Cuándo salió esto? Este libro salió el año pasado, 2013, en el mes de noviembre. O sea que es el mes de noviembre estuvimos presentándolo en Rosario y distintos lugares. Y este que tiene, a ver, voy a señalar, la oblea esta dice declarado de interés provincial. Motivación y crecimiento personal, es muy importante, ¿eh? Ajá, es para... Leí una historia que me gustó mucho... sobre el valor de las palabras y el poder de las palabras, ¿no? Y la historia de toda una línea, de cómo se van insultando y maldiciendo. Sí, si quieres lo puedo contar. Dale. Dice que el dueño de una empresa lo insultó al empleado porque bueno, había hecho mal un trabajo. El empleado fue a su casa y le gritó a la mujer porque se había comprado un vestido nuevo. La mujer le dio una patada al perro porque le estaba molestando. El perro salió a la calle y mordió a una mujer porque estaba fastidioso. La mujer va al hospital y le grita al enfermero porque lo estaba curando y le hacía doler. El enfermero, cuando llega a la casa, le grita a la madre, la trata mal a la madre porque le había servido la comida fría. Entonces la madre se acerca, lo acaricia, bueno hijo, dice, te voy a preparar el baño, dice, te cambié las sábanas. Y en ese momento se rompió el círculo del odio. Se llama, justamente el título es el círculo del odio. O sea, si seguimos es un círculo de nunca acabar, pero si tenemos la frialdad de decir, bueno, aquí lo cortamos, tenemos que tener esa sabiduría, ¿no?, de cortar el círculo del odio en un momento preciso. Porque ese círculo del odio, ¿dónde llega? Quizás alguna muerte, quizás alguna persona la lleva a un hospital, ¿no? De amargura, el rencor, sentimiento de odio. Sentimiento. Porque bueno, la palabra es todo, ¿no? Sí.
palabra es todo. Dice, hablando de la palabra, en Romanos capítulo 12, dice, no maldigáis, bendecid y no maldigáis. Y cuando uno vence con el bien, el mal, lo que hizo la mamá de este enfermero, en vez de reaccionar y enojarse con el verdulero, cortó el círculo del odio, lo abrazó a su hijo, lo cuidó, y ya la historia comienza a ser diferente. Claro, ya se terminó. Gracias, José Luis. Gracias por venir. Espero que todos hayan tomado nota de la página y de los libros. Reflexiones para el alma es el resultado de la acción sobrenatural de Dios, que agarra a un hombre dedicado a fabricar galletitas, ¿no? Está haciendo ahora, fabrica galletitas, y se pone a hacer esto y empieza a tener impacto, a bendecir vidas, y esto se multiplica. No hay ninguna duda que está haciendo esto usado y bendecido por Dios. Y ojalá que sea de bendición para usted. Quiero dejarte una frase respecto a lo que dijiste. Es que Dios no elige a los capacitados, por el contrario, capacita a los elegidos. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Bueno, gracias. Bueno, cerramos esta segunda semana, estamos tomando ritmo, el equipo está funcionando bien, ya están aprendiendo un grupo de gente voluntaria a hacer todas las tareas, ahora que nuestro técnico nos está por abandonar. Así que esperamos seguir avanzando y creciendo. Asegúrese de ir este fin de semana a un lugar donde enseñen la palabra de Dios. Salga corriendo de esos lugares donde le dicen que si usted pone 100, va a recibir 1000. Mercaderes de la fe, salga corriendo. Vaya a un lugar donde le digan del amor de Dios y del costo de ser discípulo. Que tenga un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes aquí, en La Puerta Abierta para Canal Luz. Que Dios le bendiga.